Muy bien, estamos con el doctor Diego Lobe para saber cómo están los muchachos. Hola Diego, buen día. ¿Cómo te va, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito, por favor, cómo están los muchachos. Hay tres o cuatro casos específicos y, bueno, nada mejor que escuchar tu opinión. Bueno, mira, tenemos, como vos dijiste, tres casos puntuales. Uno es el de Leandro Evangelisti, que tiene una pequeña lesión en el músculo sóleo, que se está rehabilitando con el licenciado Pires. Está en óptimas condiciones, ya está en la última fase de recuperación. Después lo tenemos a Carlitos Madeo, que tuvo un pequeño desgarrito en el recto del muslo izquierdo, que también es muy suave, es muy, muy pequeño y está en la fase de rehabilitación, ya estamos entrando en la última fase también. Y Facundo Moyano, el otro día en el partido amistoso que hicimos, hizo una hiperextensión de la rodilla, para que se entienda, estiró de más la pierna después de un empujón y hizo un traumatismo en la meseta tibial, o sea, en la rodilla, que le produjo unas microfracturas dentro del hueso. No es nada grave, no es nada que lo imposibilite por mucho tiempo, pero le va a llevar entre 5 y 7 semanas de rehabilitación pura. Justamente con respecto a eso te preguntaba, ¿para cuánto tiempo va a tener Evangelisti y para cuánto tiempo va a tener Carlos Madeo? Lo de Facu ya lo dijiste. Mira, Leandro Evangelisti ya está en la última fase, como te dije, y creemos que para mediados de la semana que viene ya va a estar haciendo los trabajos de arquero normalmente. Y Carlitos Madeo es un poquito más complicado porque como es el músculo del shot, del golpeo contra la pelota, hay que tener un poquito más de recaudo. Igualmente es muy pequeño, no es nada para alarmarse ni nada grave. Y me olvidaba, tenemos al tucumanito de la cuarta que tuvo una fractura en uno de los metacarpianos que está trabajando normalmente, nada más con una inmovilización. Y tenemos otro arquero que ya está terminando con el tema de la pubalgia, ¿no? Exactamente, Gladiali. Gladiali ya tenía una pubalgia alta y baja, muy rebelde, lo infiltré. Manuel Pires, el kinesiólogo, le hizo toda la rehabilitación, le estuvimos arriba encima todo el tiempo para que esté ad integrum en la semana que viene también ya para comenzar el entrenamiento. Bueno, Diego, nada mejor que hablar con vos, que sos el que sabe y el que conoce del tema, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos y como siempre muy atento con el trato con el plantel.